Yom Kippur. Sábado 6 de octubre de 1973, Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Las tropas judías estacionadas en la frontera, desguarnecidas durante los días santos, sufrieron un ataque por sorpresa de las fuerzas sirias y egipcias, que contaban con un número de soldados 10 veces superior. Por primera vez aprendieron a respetar la valentía y la capacidad de lucha de los ejércitos árabes. Particularmente las tropas egipcias, que se abrieron camino luchando en el canal de Suez, donde obtuvieron un éxito espectacular y se enzarzaron luego en la batalla de tanques más grande y más cruenta del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra en la cual la tecnología militar más reciente hizo cambiar las tácticas convencionales, transformando las teorías comunes de la guerra moderna. Los sistemas de alta tecnología de los misiles soviéticos midieron sus fuerzas con la superioridad ya establecida de las fuerzas aéreas israelíes y dificultaron sus misiones de apoyo en tierra durante las primeras horas de la guerra. En tierra, la aparentemente invencible armada israelí tuvo que hacer frente a una nueva generación de misiles antitanque dirigida por una infantería árabe muy bien entrenada, que no tenía nada que ver con los soldados que hicieron las campañas de 1956 y 1967. La pregunta que todos los israelíes hacían entonces era: ¿por qué estaban tan mal preparados? La respuesta está en la apabullante victoria israelí de 1967. Entonces, el factor clave habían sido aquellas tres primeras horas del 5 de junio, cuando el poder aéreo israelí prácticamente borró del mapa todas las fuerzas aéreas de los árabes. En aquella ocasión, el impacto de la supremacía aérea transformó el curso de la guerra en tierra. Desde entonces, la mayoría de los militares israelíes eran de la opinión que los árabes no se arriesgarían jamás a una confrontación a gran escala hasta que fueran capaces de competir en el aire. En 1975, las fuerzas aéreas árabes eran lo suficientemente potentes como para enfrentarse de nuevo. De todas formas, la derrota había sido tan flagrante que los líderes de los países árabes se vieron sometidos a una gran presión en sus respectivos países para intentar un nuevo enfrentamiento. Los altos del Golán de Siria, la franja oeste de Jordania y la península egipcia del Sinaí les recordaban constantemente la humillación sufrida en 1967. El rey Hussein, que había perdido una parte considerable de territorio jordano en la guerra contra Israel, no podía permitirse otra confrontación. Israel todavía estaba en inferioridad de condiciones en lo que respecta a un número de soldados, de tanques, aviones y misiles, comparado con los contingentes reunidos de Siria y Egipto. Estas fuerzas también debían cubrir dos frentes distintos. Desde la pérdida del Sinaí en 1967, los egipcios se habían concentrado en la defensa de la orilla oeste del canal de Suez, la Cisjordania. Los israelíes sabían por experiencia que el control del desierto dependía de los tres desfiladeros que cruzan la cordillera montañosa más allá de su cuartel general del Sinaí, en Bir Gifgafa. En consecuencia, construyeron una línea defensiva frontal a lo largo de la orilla este del canal con una serie de fuertes que llevaba el nombre del general Bar-Lev. En caso de alarma, los tanques tomarían posiciones determinadas previamente. Los egipcios dispusieron una de las más densas murallas de misiles del mundo, estableciendo así un paraguas antiaéreo en todo el área del canal de Suez con el fin de neutralizar la fuerza aérea israelí. El presidente egipcio Sadat se dio cuenta de que, aun no disponiendo de una fuerza aérea comparable a la del enemigo, podía llevar a cabo una guerra limitada bajo este paraguas y negociar después apoyado por Rusia. Compartió su proyecto con el presidente sirio Assad, que también obtuvo misiles soviéticos SAM para emprender la batalla del Golán. Se pusieron de acuerdo para organizar un ataque conjunto en el momento en que Israel estuviera menos preparada. El ministro de Defensa egipcio, general Ahmed Ismail, fue el comandante en jefe de las fuerzas conjuntas de Siria y Egipto. Negoció con los rusos para contar con apoyo armamentístico. Colaboró con él su jefe de Estado Mayor, general Shad el-Shazli, que era una figura carismática que había dirigido una brigada de paracaidistas de élite en el Sinaí en 1967. Acabó con la imagen de playboys del Cairo que se tenía del cuerpo de oficiales egipcios e inició un riguroso entrenamiento. Sus preparativos fueron minuciosos. Estudió incluso viejos registros de la compañía del canal de Suez para comprobar el régimen de mareas. Pero fue despedido discretamente a mitad de la guerra, después de oponerse a Sadat a propósito del papel que debía cumplir la reserva blindada en un momento crucial.
Por parte israelí, el ministro de Defensa Moshe Dayan era una fuerte personalidad que había controlado los asuntos de defensa durante años. Su coraje y su talento fueron ampliamente demostrados durante la campaña del Sinaí en 1956. Pero en esta ocasión no dio la talla. Desde un primer momento estuvo invadido por las dudas y se mostró pusilánime, sin voluntad para tomar responsabilidades en situaciones militares decisivas. Después de la guerra, fue duramente criticado por la falta de preparación del ejército israelí. El general Dayan describió el canal de Suez como la mejor trinchera antitanque del mundo. Calculó que se tardarían 24 horas en tender un puente a través del canal y sortear los bancos de arena que los israelíes habían construido a lo largo del canal, que en algunos puntos alcanzaban los 18 metros. Un tiempo más que suficiente, según él, para que la reserva blindada, esperando en la retaguardia del Sinaí, apoyara los fuertes a lo largo de la línea Bar-Lev. Los 600 israelíes que guarnecían los fuertes de Bar-Lev se habían relajado un tanto. Los egipcios habían estado haciendo ejercicios regularmente durante meses e incluso construían nuevas instalaciones, presumiblemente para matar el aburrimiento. Pero todo eran distintos aspectos de un plan meticuloso que haría de la travesía del canal una hazaña militar de tintes épicos. Aquel octubre, los fuertes de Bar-Lev fueron ocupados por los reservistas de la Brigada Jerusalén en su servicio militar anual. Descubrieron la razón de aquel trabajo de construcción de los egipcios a las 2 de la tarde del día 6. Aparecieron rampas para tanques frente a sus posiciones. Los tanques se unieron a unas 1000 piezas de artillería en su ataque a la línea Bar-Lev, descargando toneladas de explosivos al tiempo que lanzaban un ataque aéreo sobre posiciones israelíes en el interior del Sinaí. Fue el principio de una operación técnicamente brillante que volvería a dar credibilidad a los ejércitos árabes. Los egipcios estaban tan orgullosos de su operación que meses después su tercer ejército realizó un simulacro de todo el ejercicio para las cámaras. Cientos de máquinas inundaron de humo la Cisjordania y el canal. Camuflados por el humo e invisibles para los israelíes, 8.000 soldados egipcios empezaron a cruzar el canal en botes neumáticos, desembarcando en puntos intermedios entre los fuertes. En 1971, los israelíes habían experimentado con un método de echar petróleo en el canal desde un subterráneo, convirtiéndolo en una muralla de llamas. Los egipcios no se arriesgaron. La noche anterior, un grupo de hombres rana había bloqueado las tuberías que iban a dar al canal. Una vez la primera brigada había escalado el banco de arena y tomado posiciones, las unidades de búsqueda de tanques penetraron hacia el interior para aguardar el primer blindado israelí. Iban equipados con armamento antitanque RPG-7 y el misil soviético antitanque más moderno, el Shagger. Empaquetado en una maleta, podía montarse en breves minutos. Su sistema de guía de alambre con un alcance de 2.700 metros exigía una gran valentía y habilidad por parte de los operadores. Cada uno de ellos había disparado 100 cohetes en las sesiones de entrenamiento y causaron estragos entre los tanques israelíes. Una sola unidad derribó 8 tanques en los primeros 10 minutos. Con la defensa de tanques en su lugar y la llegada de equipamiento pesado, la segunda fase de la operación podía empezar. Una serie de grupos con la misión de despejar las defensas israelíes empezaron a actuar, allí donde la Brigada Jerusalén estaba repeliendo el ataque después del choque inicial. Más al sur, en los lagos amargos, se llevaba a cabo una operación anfibia. Los tanques y camiones de tropas del Tercer Ejército transportaron más hombres al Sinaí. Imitando las tácticas israelíes, transportaron tropas en helicóptero por detrás de las líneas defensivas y la 130ª Brigada Naval tenía órdenes de reunirse con ellos en el desierto. Fue el único fracaso de toda la operación. Los israelíes derribaron 14 helicópteros llenos de soldados y los supervivientes poco pudieron hacer. Los generales egipcios habían estimado la pérdida de unos 10.000 hombres solo en la travesía del canal. De hecho, la cortina de fuego había mantenido a los israelíes en sus búnkers y durante esta fase de la operación, la más peligrosa y expuesta, el número de bajas fue de 208. El problema que suponía sortear los bancos de arena lo solucionó un teniente egipcio de gran ingenio que había trabajado en la construcción de la presa de Asuán. Unas bombas de irrigación británicas dieron la potencia necesaria a unas mangueras de alta presión que simplemente aspiraron y evacuaron la arena hacia el canal. Con este sistema, acabaron con las trincheras en la mitad de tiempo del que les hubiera llevado utilizando explosivos o excavadoras y durante el primer día desmontaron 60 bancos de arena.
Rebajar los bancos fue un logro del ingenio egipcio, pero tender puentes sobre el canal fue resultado de la probada experiencia soviética y de sus materiales. Los puentes PMP, diseñados para cruzar ríos europeos, fueron utilizados por primera vez en acciones bélicas. Los pontones seccionales podían unirse unos a otros en cuestión de minutos. En su día, las guarniciones israelíes dijeron que los puentes crecían a través del canal como brazos extendidos. Había otro sistema soviético para cruzar que era todavía más rápido. El ferry GSP estaba formado por dos camiones anfibios unidos que se expandían con un sistema hidráulico, creando una plataforma que podía transportar un tanque a través del canal en cuestión de minutos. El equipo del general Shadley había planeado la operación de cruce del canal hasta el último detalle, con dos objetivos prioritarios: sorpresa y velocidad. Todo el sistema defensivo israelí estaba organizado en base a la convicción de que el transporte de divisiones blindadas y material pesado a través del canal no podía durar menos de 48 horas. Estaban convencidos de poder frustrar cualquier ataque en este lapso de tiempo. Sin embargo, en 10 horas, los egipcios ya habían montado 10 puentes y había 500 tanques en la orilla este. En 24 horas, dos divisiones blindadas habían cruzado el canal. En los primeros 30 minutos de la guerra, las reservas blindadas israelíes avanzaron hacia el frente ignorando lo que les esperaba. Fueron aniquilados por los escuadrones egipcios de persecución de tanques. Inevitablemente, la guerra aérea fue la respuesta inmediata de los israelíes, sobrevolando el paraguas de misiles para detener la travesía en vez de concentrarse en primer lugar en los puestos de misiles, tal como se suponía que harían. Debido a la presión de Estados Unidos, se había desechado los planes para un ataque preventivo aquella misma mañana. Israel perdería el apoyo necesario si era vista como el agresor. Moshe Dayan tuvo que explicarlo ante una nación confundida. Political or whatever you call it, advantage at the expense of the military disadvantage. Esta desventaja empezaba a ser evidente, ya que los egipcios habían consolidado sus posiciones en la orilla este del canal de Suez. Si sobrevivía a los misiles, la fuerza aérea israelí tenía que localizar los puentes escondidos bajo cortinas de humo. Incluso si eran bombardeados, la construcción por secciones facilitaba su reparación y podían ser transportados fácilmente sobre el agua a otros puntos de cruce. Las tropas egipcias estaban satisfechas de sus logros. Habían desbaratado los primeros contraataques exactamente según el plan urdido y ahora iban tomando posesión de los fuertes de la línea Bar Lev uno por uno. Pero no todos cayeron fácilmente. El fuerte situado más al norte no pudo ser tomado. Y en el otro extremo, en el sur, en el puerto de Tevlik, un oficial y 42 hombres resistieron durante una semana el asedio antes de rendirse con la mediación de la Cruz Roja. Al cabo de varios ataques repetidos, agotaron sus últimas granadas y municiones. El oficial egipcio que asaltó el fuerte estaba convencido de que habían escondido el armamento pesado, pero la verdad es que no había tal armamento. Los llevaron en ferry hasta el puerto de Tevlik, donde los supervivientes ayudaron a sus compañeros heridos a desembarcar para ser encarcelados. Entre las filas israelíes que iban llegando el lunes día 8 por la carretera hacia el Sinaí, la moral era todavía alta. Su confianza en una fácil victoria se vio reforzada por la visión, en su ruta por el paso de Midla, de los restos de chatarra de la derrota egipcia de 1956 y 1967. Este sentimiento dejó paso a la desolación cuando se percataron de lo que estaba ocurriendo y del número de bajas sufridas. En aquellos primeros días, los egipcios eran los únicos que tenían motivo para celebrar algo.
Este campo de batalla se hallaba en el desierto remoto. Como contraste, el frente del norte estaba lo suficientemente cerca de los centros israelíes más importantes para que los observadores sirios pudieran localizar fácilmente sus objetivos. Aquí, los altos del Golán estaban solo a 27 kilómetros. Desde este altiplano volcánico, había cuatro carreteras que llevaban al norte de Israel a través del Jordán. La más importante era la que cruzaba el río por el puente Benot Yaakov desde Quneitra y Kfar Nafak, los cuarteles generales del área israelí. Desde el monte Hermón, los observadores israelíes conocidos con el nombre de los Ojos de Israel vigilaban la zona. Los sirios planeaban cruzar la línea de alto el fuego en un solo asalto blindado masivo, con dos columnas atacando por los flancos para atacar Kfar Nafak y el puente, mientras otras columnas se ocuparían de las carreteras menos importantes. A las 2 de la tarde del día 6 de octubre se inició una cortina de fuego de artillería de 50 minutos, sincronizada por una ofensiva egipcia en el sur. Esto despejó el camino y dejó vía libre para los blindados sirios, que arrasaron a su paso por los puestos fronterizos. Invadieron el lugar como si fuera agua, declaró un israelí. Nunca imaginé que hubiera tantos tanques en el mundo. Los israelíes tenían 180 tanques y 60 cañones para defender un frente de 64 kilómetros. Fue la lucha más heroica y desesperada de toda la guerra. Un joven teniente con un puñado de tanques mantuvo en vilo al grueso del avance sirio con fuego convencional y movimientos tácticos. La artillería móvil también resultó efectiva. La ventaja de Israel era que conocía el terreno. Se había entrenado allí a menudo, haciendo pruebas de balística y estudiando los mejores ángulos de tiro. Pero no habían previsto combatir en una proporción de 1 contra 5 y hasta de 1 contra 11 en alguna ocasión, y se retiraron implacablemente. Al igual que en el Sinaí, la fuerza aérea israelí se movilizó para frenar el avance. Pero incluso a vuelo rasante se pagó un alto precio al aceptar el reto de las baterías SAM. En un fuego cruzado en el aire, de efectos letales, los SAM-6, SAM-7 y la artillería antiaérea derribaron 40 aviones la primera tarde. Pero los israelíes adaptaron rápidamente sus tácticas, volando bajo sobre el Jordán para sorprender a los sirios en el flanco y evitando así un gran número de baterías de misiles. Los restos de los vehículos sirios abandonados a lo largo de la carretera daban testimonio de su eficacia. En algunos lugares, la tierra quemada y ennegrecida era la prueba fehaciente de que, como los americanos en Vietnam, estaban usando napalm. Domingo, segundo día, los reservistas israelíes se despliegan en el sector sur en tanques Sherman de la Segunda Guerra Mundial modificados. Sus oponentes fueron los T-55 y los T-62, los tanques soviéticos más recientes en aquel momento. A pesar de estar a una distancia tecnológica de 30 años, destruyeron un número mayor de sirios, aunque tuvieron que pagar un precio. Las dos brigadas israelíes del frente fueron prácticamente arrasadas, pero habían ganado tiempo para el ejército civil. La movilización había empezado un día antes y muchos no esperaron para el santo y seña. Agarraron sus equipos y se dirigieron a los frentes, en camiones, coches y autobuses. Un pelotón llegó a conducir una camioneta de transporte de leche hasta el frente del Sinaí. La primera ministra Golda Meir expresó el sentir de su pueblo. Small as it is, surrounded as it is by enemies, has decided to live. And if we have to pay the price for living, we have to pay it. This is not a people that can give in. Los primeros refuerzos que iban llegando descarrilados al Golán eran enviados de inmediato hacia el frente. La situación era tan desesperada que no había tiempo para una respuesta coordinada. En el sur, los sirios estaban ahora a solo 10 minutos en tanque del puente Benot Yaakov. El lunes por la mañana, a las 36 horas del inicio de la guerra, las carreteras hacia el Golán estaban atascadas de tropas y material bélico. Al aproximarse a los altos, se arriesgaban a recibir fuego de artillería desde el monte Hermón, que había caído en manos de los comandos sirios en las primeras horas de la guerra. Totalmente movilizado, ahora el ejército israelí empezaba a cambiar la situación. Las bajas habían sido numerosas. La defensa del Golán les había costado 250 hombres en los primeros dos días.
Un pequeño ejército no podía seguir permitiéndose este volumen de pérdidas, y a partir de entonces fue una prioridad al procurar sufrir el mínimo posible de bajas. Ahora confiaban sobre todo en la artillería para desalojar a los sirios. Los soldados voluntarios israelíes se mostraban confiados. No resultó tan fácil. La resistencia siria se mantuvo inamovible en su retiro a pesar del gran número de bajas sufridas. Los israelíes, en su avance, contaron 500 tanques entre la chatarra esparcida por los altos. Al norte de Quneitra, las columnas sirias se habían visto reducidas debido a los campos de minas, y la excelente séptima división blindada israelí no desperdició la ocasión. Bautizaron aquella zona con el nombre de El Valle de Lágrimas. Abandonados entre la chatarra, había camiones Sager soviéticos nuevos con capacidad de lanzamiento para 6 misiles. La infantería mecanizada israelí acabó con los focos de resistencia, rodeados por los blindados, y el miércoles día 10 el comandante en jefe israelí, general Elazar, informó de los avances israelíes. I am glad to tell you that we managed to push almost all of the Syrian forces to the ceasefire line. Now in the middle of the battles, we continue our counterattack. We shall continue it tomorrow, and we shall break and destroy completely all the attacking forces. Los israelíes habían despejado la mayor parte del Golán, pero no podían trasladarse al Sinaí hasta que fuera destruida la amenaza siria. Entonces atacaron de nuevo en el sector norte, usando el Monte Hermón para cubrir su flanco izquierdo. Cruzaron la línea de alto el fuego hacia el interior de Siria el día 11 y tomaron la ruta más corta hacia Damasco. 2 días más tarde, estaban a 27 kilómetros de la línea de alto el fuego y solo a 40 kilómetros de Damasco. Los reservistas sirios ofrecieron mucha resistencia desde sus líneas defensivas, y los israelíes tuvieron que combatir con dureza durante todo el viaje. El presidente Assad, viendo su capital amenazada por la artillería israelí, instó a los egipcios a lanzar un ataque en el Sinaí para aliviar la presión que sufrían. Los MiG sirios se unieron a la defensa desesperada, lanzándose en picado sobre las columnas situadas en el flanco izquierdo, cerca del Monte Hermón. Pero fue una aparición breve, porque una vez más, los israelíes tenían la supremacía en el aire. Los MiGs no podían competir con los Phantoms en combate aéreo, y una vez destruido el grueso del sistema de misiles sirios, se dedicaban ahora a atacar objetivos por todo Siria, desbaratando así el sistema aéreo soviético de suministro militar. También por mar, estaban cortando las rutas de suministro. En la primera batalla árabe-israelí de la historia de misiles navales, barrieron prácticamente la fuerza naval siria. Y los soviéticos se vieron obligados a mover su flota para mantener abiertos los puertos sirios. Los americanos respondieron reforzando su sexta flota, un toque de atención bastante claro contra una mayor injerencia soviética. El mundo árabe también acudió en ayuda de Siria. Entered Syria and have been heavily engaged in action throughout yesterday. 4.000 hombres de la 40ª Brigada Jordana combatieron junto a una división blindada iraquí, atacando el flanco sur. Pero la coordinación entre ellos resultó complicada y ambos sufrieron muchas bajas en manos de los israelíes. Fueron las últimas batallas importantes en el frente del Golán. El avance israelí continuó por la carretera de Damasco hasta encontrarse con la principal línea defensiva alrededor de Sasa.
Ahora, con la artillería apuntando al sur de Damasco, los israelíes no cedían terreno y empezaron a mandar tropas al frente del Sinaí. En el Sinaí, los egipcios tenían tres cabezas de puente al este del canal el día 13 de octubre. Los habían extendido a través del canal, pero solo a lo largo de 16 kilómetros. Sin embargo, los egipcios mantenían la confianza. Habían logrado la mayor parte de sus objetivos. Estaban bien atrincherados detrás de una cortina de misiles antitanque y antiaéreos, y a su alrededor estaba la evidencia de los daños que habían infligido a los contraataques israelíes. Todo lo que tenían que hacer ahora era esperar el alto el fuego, según los planes. Pero Sadat había cambiado de opinión. Siguiendo sus órdenes expresas, las dos divisiones blindadas que constituían la reserva principal en la orilla oeste empezaron a cruzar hacia el este, respondiendo a la llamada de Siria a la acción. Una vez finalizada la guerra, el general Shazli declaró que durante dos días se había opuesto a esta operación, temiendo dejar desprotegida la orilla oeste, pero finalmente Sadat se lo había ordenado directamente y obedeció. Las dos divisiones llevaron a cabo un amplio movimiento de ataque por los flancos para tomar Bir Gifgafa, forzando a los israelíes a concentrarse en el frente sur. Los israelíes estaban preparados, los tanques y la infantería aguardaban, y esta contaba ahora con los misiles americanos Chaum. Cuanto más avanzaran los egipcios alejándose de sus refugios antiaéreos, peores serían los daños que sufrirían desde el aire. Era precisamente lo que los israelíes esperaban y deseaban. A las 6 de la mañana del 14 de octubre empezaba la batalla más importante desde la de Kursk en la Segunda Guerra Mundial. 2.000 tanques en combate a lo largo de un frente de 160 kilómetros. Al caer la noche, los egipcios habían perdido 264 tanques, los israelíes solo 10. Esta gran diferencia se explica en parte por la superioridad táctica de los israelíes, pero otra razón, sorprendente por lo simple, es que sus tanques se adaptaban mucho mejor al terreno. Desde una posición plana de chasis detrás de las dunas, el tanque de batalla israelí, el Centurión, podía rebajar 10 grados el cañón, de manera que presentaba un objetivo mínimo al disparar. El T-55 soviético de menor calidad que usaban los egipcios solo podía rebajar el cañón 4 grados, presentando así un objetivo mucho más grande en las mismas circunstancias. No fueron solo los blindados egipcios los que sufrieron. Una vez más, habían lanzado paracaídas en las líneas y en la retaguardia. Una vez más, los israelíes los rodearon. A pesar de la escandalosa derrota, el gesto del presidente Sadat de dirigirse a la Asamblea del Pueblo Egipcio el día 16 fue como una marcha triunfal romana. El presidente y el general Ismail fueron aclamados por las masas al entrar en la Asamblea. Habían dado una tremenda victoria al pueblo egipcio, devolviéndole su orgullo nacional. El presidente Sadat describió la travesía del canal como un milagro, desde un punto de vista militar. La nación podía sentirse segura. Ahora estaba armada con una espada y un escudo. Pero al tiempo que pronunciaba estas palabras, una columna de tanques israelíes estaba ocupada acabando con el escudo de Egipto, no en el Sinaí, sino en África. Los israelíes habían cruzado el canal y al no encontrar oposición se dedicaron a combatir penetrando en las líneas egipcias. Una vez identificados los puntos débiles, donde se encontraban la segunda y la tercera armada egipcia, al norte de los lagos amargos, los israelíes lanzaron un contraataque el día 15 a las órdenes del general Sharon. Se abrieron camino a través del canal y empezaron a destruir los puestos de misiles egipcios. Había sido una operación arriesgada. La batalla más dura había sido en el lado este, cerca de la Granja China, cuando los paracaidistas, los blindados y la artillería lucharon durante dos días para evitar que los egipcios cerraran el paso por detrás a la misión especial. Una vez cruzado el canal, los israelíes se encontraron con que nadie defendía el terreno. Los blindados egipcios estaban en la orilla equivocada. Se movieron libremente por el canal de agua dulce e iniciaron ataques combinados contra las baterías de misiles. Los tanques cubrían a los paracaidistas mientras arrasaban los búnkers.
Shadley estaba ahora en un momento crítico. Discutió a propósito del envío de blindados hacia el oeste, pero Sadat tachó la travesía de los israelíes de operación televisiva y en secreto cesó a Shadley de su puesto. Lo que finalmente convenció a Sadat de la gravedad de la situación fue el envío aéreo de material militar americano a Israel. Las pérdidas materiales eran enormes en ambos lados, pero él esperaba que los israelíes acordarían un alto el fuego mucho antes de agotar el suministro bélico soviético. Ahora se veía forzado a pedir ayuda a los rusos con el fin de que mediaran para un alto el fuego. Moshe Dayan se había mostrado contrario a la travesía desde un principio, pero rehusó tomar decisiones en ningún sentido. Le dijo a Elazar que él solo podía decidir en asuntos militares. Pero cuando se encontraron en el Sinaí el día 19, sabían que había llegado el momento de hablar. We are creating the necessary conditions to open our major offensive. Ahora los israelíes tenían dos puentes sobre el canal y su presencia en la orilla oeste estaba creciendo de hora en hora. Ahora pudieron estrechar el cerco y controlar pueblos y ciudades en una extensión de 1.200 kilómetros cuadrados. El frente fue ampliándose. Destruyeron más puestos de misiles e hicieron un agujero en el paraguas antiaéreo, lo que permitió a los aviones israelíes amenazar a las posiciones de la Segunda Armada en el norte. Aunque de forma tardía, la resistencia egipcia aumentaba en tierra y en el aire. Este ataque aéreo del 22 de octubre acabó minutos antes del anuncio de alto el fuego. La satisfacción evidente de estos soldados no es compartida por todos los israelíes. Think that they succeeded in this war. They think that they, if they have placed some few hundreds of soldiers and tanks in our bank of the canal, then they think that this is a victory for them. And when the Arabs think that they have won or they have a big victory, this encourages them. And the next thing you'll know is that in a year or two, we'll have another war and more casualties. Pero el alto el fuego fue violado al cabo de pocas horas. Los israelíes aprovecharon la oportunidad y avanzaron hasta los alrededores del puerto de Suez. El día 24 habían cruzado el canal de Suez hacia la carretera del Cairo en el kilómetro 101 y se hallaban a solo 96 kilómetros de la capital egipcia. La batalla del alto el fuego transformó la situación. La acción israelí había acercado a la tercera armada egipcia en el Sinaí, cortándoles todas las líneas de suministro. Aquí, en el sur, tenían ahora una baza extraordinaria para negociar. En el norte, la brigada de élite Golani había lidiado una dura batalla para recuperar el monte Hermón y había perdido 70 hombres. 8 horas antes del alto el fuego del día 22, su gallardete ondeó en la cumbre junto a la bandera israelí. Ahora la bandera israelí ondeaba también en África. Cuando se puso en práctica el segundo alto el fuego, los dos ejércitos se observaron con cautela, a través del canal, desde sus posiciones. Esta vez las Naciones Unidas habían mandado tropas para hacer cumplir el alto el fuego y para organizar el tránsito de provisiones a través de puestos de control israelíes. Constituyó un cambio de rumbo considerable. El triunfo inicial de los egipcios se había vuelto en contra suya. Ahora todo un ejército dependía de la buena voluntad de los israelíes para sobrevivir. Ambos bandos habían perdido parte de su territorio, pero con el escudo de misiles medio desmantelado y 20.000 egipcios cautivos en el desierto, los israelíes gozaban del dominio de la situación. En el kilómetro 101 de la carretera del Cairo, por primera vez, una delegación egipcia llegó para negociar directamente con representantes de un país cuya existencia ni tan solo reconocían.
Ninguno de los presentes allí hubiera creído que este diálogo pudiera continuar o que, 4 años después, el presidente Sadat se levantaría para dirigirse al Parlamento israelí en el corazón del país contra el que había luchado con tesón para destruir.